damas y caballeros, así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche. Me voy a Antonio Pérez, grandes sorpresas. Estamos pasando para la lucha semifinal, gran evento de Promociones Chamán. Y así estamos viendo un gran coliseíno como Valiente. Pero cuidado, atención, estamos viendo a Esfinge del Consejo Mundial de Lucha Libre, el coliseíno. Así lo estamos viendo después de un gran evento que se vivió en la Arena México. Gran evento, el aniversario 91 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias, amigos y seguidores de CL Conce, por continuar en esta transmisión desde el Parque San Rafael en 15 de septiembre, el Día de México, el Día de la Independencia, y Promociones Chamán lo hace posible y nos trae este cartelazo de, con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, recreando aquella lucha que engalanara el 91 aniversario de esta empresa, este cuarteto que se dio, que se jugó la máscara, y el día de hoy la primera presentación de este gladiador ya sin la tapa, Israel. Así es, próximamente lo vamos a ver en unos instantes más, pero la verdad, un luchador muy, muy conocido, muy querido por la Perla Tapatía. Sabemos de su pasado, sabemos de él. Y atención, porque estamos viendo, escuchemos. Así, hablando de ello, mi buen Tony Pérez, así estamos viendo el ingreso de Euforia, también un gran coliseíno, hoy por hoy aquí en Parque San Rafael. Hoy estamos a la espera de su salida, estamos a la espera de ver a este gran luchador, Euforia, llegando con todo, y así lo estamos viendo a través de las cámaras de Lucha Libre, Celeconce. Así es, Israel, se presenta Euforia esta noche, haciendo la presentación para esta lucha semiestelar. Ya vimos Euforia haciendo la presentación en el 91 aniversario, y esta noche se presenta de forma responsable, de forma valiente, para hacer frente a este compromiso. Así es, muchísimas gracias. Y así estamos pasando con el buen Hechicero, el ganador. Así es, lo estamos viendo. Oye, pero a ver, mi buen Tony Pérez, por favor, que se quite la máscara. Que se quite la máscara, por favor. Pero así lo estamos viendo, como el mismo Hechicero llegando, arribando al cuadrilátero. Así es. Vamos a escuchar la presentación oficial mientras vemos cómo arriba el Hechicero, el ganador de la máscara del 91 aniversario. Damas y caballeros, seguidores y amigos de CL Conce, no dan oportunidad de la presentación. Las acciones arrancan, pero en caliente. Y ya vemos cómo Euforia está bastante molesto, bastante ardido por el resultado de ayer. Y ya me quiere dar de baja al Hechicero, Israel. Algo está pasando, porque Promociones Chamán lo trae posible en este cuarto aniversario luctuoso de Mr. Breeze, Israel. El gran aniversario, creo que sí, mi buen Tony Pérez, y al público que nos está acompañando a través de Lucha Libre, CL Conce, así lo estamos viendo. Estamos arrancando con la lucha semifinal de esta noche. La verdad, una gran lucha en donde por primera vez se está presentando sin máscara. Oye, pero qué falta de respeto, por favor, que se quite la máscara, que se la quite, por favor, mi buen Tony Pérez. Y ahora sí estamos viendo cómo ya Esfinge enfrentándose con Valiente, mientras por otro lado Euforia enfrentándose con Hechicero. Ahora sí que le está pagando las de cal por las de arena. Así es, Israel, vemos cómo ya el duelo de Rakatán
acaba de arrancar ya Esfinge llevando a Valiente en las alturas, solicitando la aprobación del público para poder bajarlo, y Euforia parece que está buscando con queso. Ya lo vemos allá en el túnel de presentación y va por el mismo hechicero, lo trae arrastrando literalmente, lo está incorporando. Veo a Euforia bastante molesto, obviamente le tendrá un rencor especial toda la vida. Así lo estamos viendo, Tony Pérez. Vemos como tan solo estos coliseínos sorprendiendo aquí en el Parque San Rafael. Un gran evento por parte de Promoción Chamán. Oye, cuidado porque ya cada quien acaba de tomar su pareja. Estamos iniciando una lucha muy recia, muy fuerte. Ahora sí, prepárate porque el mismo Valiente está retando a Esfinge. Lo está derribando con ese lazo. Por este otro lado vemos como Hechicero está siendo sorprendido por parte de Euforia. Ahí lo está llevando con esos golpes, con esas patadas. Y ve como tan solo al estilo suyo, al estilo coliseíno, se están haciendo presente en este grande evento de Promociones Chamán. Así es, están haciendo, recreando la lucha del 91 aniversario, como lo comentábamos, Israel. Y en este momento se sirve el plato principal, aquel que dejara sin máscara este mismo Euforia. Y ya Hechicero reclamando lo que le pertenece y finalmente lo despoja de la máscara. El momento que estamos esperando ha llegado y Euforia totalmente desorientado. Algo le reclama al Güero Noriega, algo no le está pareciendo, pero debe de recordar, debe de asimilar que ya perdió la tapa. Oh, come on, boy. Pero ve nomás, mi buen Tony Pérez, y lo que te comentaba, que ya se la quitara, que se la quite, por favor. Oye, por favor, y así lo estamos viendo, qué gran manera de quitarle la máscara. Sabemos que el mismo Euforia, su incógnita era parte, pero ahora sí, como dice, la máscara no hace el luchador, sino el luchador hace la máscara. Y en esta ocasión, en esta etapa, o mejor dicho, al mismo Euforia, que le tocó perder la máscara, está en una nueva etapa de su vida, en una etapa en donde ahora sí se va a encontrar sin máscara de aquí en adelante. Así es, sin máscara. Hemos visto bastante casos de éxitos: Último Guerrero, Carmelo Reyes, Rey Bucanero, Conan el Bárbaro. Hemos visto muy muy buenos casos, el Cibernético, y Euforia cuenta con las habilidades y con la calidad para repetir esa historia de éxito. Y esta noche finalmente lo despojaron de la máscara y el alarido de la gente se escuchó bastante fuerte, y es que la sorpresa no es para menos si está recientito esta situación. Así es, la verdad que le pesa mucho, le cuesta mucho trabajo poder subirse al cuadrilátero sin la tapa. Lo entiendo claramente, era parte de su vida, pero hay que enfrentar las consecuencias, las apuestas se tienen que pagar. Y sí, claro que sí, estamos viendo cómo Hechicero está atrapando rápidamente, llevando con ese, oye, cuidado, atención, porque ve cómo tan solo está sorprendiendo, uno, dos, solamente dos. Qué inteligencia por parte de Hechicero, a pesar de las consecuencias por parte de Esfinge, tomó la ventaja, se iba a acabar la primera caída, pero ve nomás la tremenda combinación de golpes. Ya viene Esfinge con esa combinación y ya viene en el duelo con ese mismo gladiador despojado de la tapa. Esfinge ahí en malas condiciones, Euforia llevado así hacia el esquinero, logrando perfectamente esquivarlo, y tremendo patín acaba de repetir Esfinge al 2x1, al 3x1, aprovechando la promoción. Aprovechando la promoción, mi buen Tony Pérez. Y atención, atención, porque estamos viendo cómo ahí le está sorprendiendo. Ahí está llegando Euforia con todo. Amerretiendo, perdón. Y así lo estamos viendo cómo ya al juego de cuerdas rápidamente. Muy bien, Tony Pérez. Valiente, llegando con esa mortal hacia atrás. Cautivando al público de la Perla Tapatía. Ya con todo Euforia. Pasándolo de costa a costa. Así se acaba de equivocar. Llega Hechicero. Llega sorprendiendo a su contrincante. Y oye, atención, porque llega ahora sí el conteo 1, 2 y solamente 2.
Solamente dos por parte del Güero Noriega. Nuevamente dos. A punto de rendir al hechicero este valiente. Pero viene este esfinge también queriendo romper el castigo. Euforia lleva a este mismo esfinge. El conteo es de uno, el conteo es de dos. Solamente de dos. Oportunidades parejas para los cuatro gladiadores. Han estado a punto de llevarse la contienda. Euforia arranca, viene esfinge sometiéndolo y lo intenta llevar con enganche. Euforia responde y viene con esa palanca. El Güero Noriega atento, dice que no se rinde. Valiente, muy a tiempo para romper el castigo, Israel. Así lo estamos viendo, muy bien Tony Pérez, pero atención porque Hechicero está atacando con todo, o sea, Valiente, que no se queda atrás, ese giro tan inesperado, ahora sí lo está intentando de cargar, le lleva con esa hélice, y ve nomás, la quebradora dando el cierre, lo tiene directamente el Hechicero, ahora sí, cuéntale por favor, 1, 2, y dice, solamente dos, Tony Pérez. Vaya manera de resistir por parte del valiente después del castigo. Viene esfinge llevando al hechicero. Solamente el conteo de dos en ese toque de espaldas. Esfinge revirtiendo el castigo para el hechicero. Y viene Euforia sorprendiendo con ese patín sobre la humanidad de esfinge, Israel. Atención, porque ya lo está cargando al estilo de bomberos. Lo está dejando ahí en el epicentro del cuadrilátero. Muy bien, Tony Pérez. Oye, ve nomás cómo tan solo lo está castigando con esta variante de cangrejo. Llega el valiente atacando por las espaldas. Ahora sí, lo tiene 1, 2. Pero hay cuerdas, señores. Por favor, hay que respetar las cuerdas. Y cuidado, porque estamos viendo cómo el público está un poco callado sobre esta noche. Se encuentra bastante concentrado sobre esta lucha. La verdad, el aplauso bien merecido, el público al ras de la butaca poniendo mucha atención sobre esta lucha por parte de estos coliseínos. Así es, Israel, pero si escuché bien, el hechicero le acaba de amenazar que la máscara del valiente es la que sigue en su vitrina y ya el duelo de Rakatán ha comenzado a sonar. Hechicero atorándole y está revirtiéndolo, le manda esas patadas. Euforia le entra al duelo de Rakatán y Hechicero devolviéndolo en el 1-1. Euforia con ese rencor que se le desborda, que derrocha, que se le nota, llevando con ese lazo al cuello al hechicero, dejándole en malas condiciones. Bastante molesto Euforia al momento, Israel. Al momento estamos viendo cómo esto no se acaba, aún todavía continúa esta rivalidad. Muy buen Tony Pérez, así lo estamos viendo, cómo ya lo está castigando, abriéndole el compás, castigando las extremidades, preguntando si se rinde o no se rinde. Esfinge ingresa al cuadrilátero para poder interrumpir con las acciones. Oye, ve nomás, muy buen Tony Pérez en esta noche, y ya la noche acaba de caer. Ahora sí que la luz, ya se acaba de ir el sol. Inicia el conteo, 1, 2. El valiente ingresa. Estos hombres del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí presentes en Promociones Chamán, porque claro, recuerda lo que solamente Promociones Chamán lo hace posible. Promociones Chamán trayéndonos este cartel cuando vemos cómo Valiente intenta rendir a Esfinge y parece que lo va a llevar el hechicero apoyándole, y viene Hechicero y finalmente rompe el castigo, los está bajando a los dos, no les está dando oportunidad, y viene Hechicero castigando la pierna de Valiente con bastante fiereza. Euforia finalmente se reintegra y le da ese patín al hechicero, no permitiéndole llevarse la victoria. Así es, pero ve nomás cómo le está sorprendiendo con esas ambas palancas. Muy bien, Tony Pérez. Ahora sí al juego de cuerdas. Hechicero tomando la ventaja, derribando su contrincante. Pues está tomando la oportunidad. Ahora sí que lo está intentando de someter con esa palanca hacia los brazos. Ese giro tan inesperado. Ahora sí que lo está teniendo. Ve nomás cómo tan solo está muy cerca de las cuerdas. Y hay cuerdas, señores. Ve cómo tan solo está llegando con la noria. Con la rueda de llanta, como algunos lo conocen. Y así vemos cómo ya le sorprende con ese raquetazo por parte del valiente hacia Hechicero.
el duelo entre estos dos hombres. Ahora sí lo estamos viendo, llegando con esas filomenas, muy buenas filomenas por parte de Esfinge. Llega con todo y sale. Sale entre segunda y tercera por ese otro lado. El valiente entregándose, saliendo entre segunda y tercera como Cupido en cuadrilátero, Tony Pérez. Salen dando justo en el blanco, Israel, haciendo el daño necesario sobre su contrincante. La gente entregándose, y los gladiadores entregados a la gente, el público conocedor de la perla tapatía de lucha libre. Cuando vemos cómo ya el valiente está castigando por ahí a Esfinge con esa patada, arrastrándolo. Esfinge en malas condiciones, ya va el valiente a las alturas preparando este vuelo. Se equivoca Esfinge, bastante atento, sacando algo de colmillo, y ahora preparando a Valiente, llevándolo con ese estilo de bombero, lo está bajando, y allá va Esfinge a las alturas. Israel, parece que algo está preparando. Al parecer Esfinge quiere culminar con este hombre, sale con esa plancha, inicia el conteo número 1, 2, 3. El conteo llegó hasta 3, Tony Pérez. Así lo estamos viendo, damas y caballeros, a todo el público que nos está acompañando. Esfinge y en compañía se están llevando la victoria, papá. Así lo estamos viendo sobre esta noche. Fue la verdad impresionante lo que acabamos de ver, muy bien, Tony Pérez. Estamos al pendiente de las entrevistas. Ahora sí, una disculpa por parte de producción. Gracias por comunicarnos. Esfinge se está llevando la victoria. Y estamos al pendiente de las entrevistas, Tony Pérez. Oye, cuidado, porque esto todavía continúa, Tony Pérez. La verdad que a pesar de que la lucha se acaba de terminar, vemos cómo ellos tienen algo pendiente. Algo que se vivió en el aniversario 91 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora sí, prepárate, porque a pesar de que se acabe de terminar, cuidado, porque le acaba de despojar la máscara. Se la acaba de quitar, compañero. Oye, oye, cuidado. Todo esto seguramente no es oficial, Israel, porque el güero Noriega no hace nada al respecto. Euforia arrancando la máscara de manera cobarde al valiente, y el mismo valiente haciendo lo propio en contra de Esfinge. Euforia arrancando la máscara de valiente, y ahora ya quiere todas. Ya les está quitando la máscara a todos. Euforia esta noche se está dañando el público, está haciendo lo posible. Gracias por acompañarnos. Estamos al pendiente de las entrevistas. Quédense con nosotros a través de Lucha Libre Selegonce. Servicios con la memoria de Lucha Libre Selegonce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce.
Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce. Amigos, seguidores de Teleconce, esta noche nos encontramos con Hechicero. Hechicero, el día de hoy, ¿cómo te recibe Guadalajara después de llevarte la máscara de Euforia en el 91 aniversario? Bien, bien, yo muy contento de regresar a Guadalajara. Obviamente una lucha difícil, todavía ando muy golpeado de la lucha del viernes, fue muy intensa desde que estábamos los cuatro, más cuando quedamos Euforia y yo, una lucha muy sufrida. Pero le estoy disfrutando mucho. Agridulce por tanto golpe, tanta lesión. Posiblemente mi brazo me sigue dando problemas, pero bueno, hay que venir a cumplir con el público, así que yo más que contento y satisfecho. Gracias, Hechicero. Oye, Hechicero, la gente quiere saber si te vamos a seguir viendo en AEW, porque has dado muy buenas luchas. La gente reclama que estés ahí. ¿Te vamos a seguir viendo ahí? Espero que sí. Obviamente dependemos mucho del convenio que hay con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por supuesto, yo encantado de siempre ir a representar a la lucha libre mexicana. Ha sido un año formidable, mucho trabajo fuera de México con buenos resultados, buena lucha libre. Así que lo coronamos perfectamente en el aniversario y que siga. Este año tiene que seguir creciendo, todavía falta. Así es, amigos, seguidores de Teleconce, ya lo dijo Hechicero, el ganador el día de ayer en el 91 aniversario del Consejo Mundial. Pura raza, señores, gracias. ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco, solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo, Delirios, Torinas Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. ¡Me agarraron! Vénganse al Asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en El Asadero, a un lado de la arena. ¡Gele! ¡Disfrútala! ¡Ah! Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al Asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hola, mi gente bonita de Guadalajara, les saluda su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del Asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita.